Shoigu inspecciona el grupo oeste y escucha el informe del comandante. El ministro de defensa Sergei Shoigu ha inspeccionado el puesto de control avanzado del grupo oeste en la zona de la operación militar especial y ha fijado tareas para los militares, informó el ministerio de defensa ruso. Al comandante y a los mandos del grupo oeste se les ha encomendado continuar el reconocimiento activo para revelar con antelación los planes del enemigo e impedir su ejecución en las aproximaciones lejanas a la línea de contacto, dice el comunicado. El ministro prestó especial atención a la organización del apoyo integral a las tropas que participan en la operación militar especial y a la creación de condiciones para el alojamiento seguro del personal. Además, Shoigu destacó la eficacia del grupo oeste en la identificación y destrucción del material militar enemigo y de las acumulaciones de personal. El ministro de defensa escuchó un informe del comandante del grupo, coronel general Yevgeny Nikiforov, sobre la situación actual y también sobre la formación y el acondicionamiento para el combate de los regimientos de reserva que se están formando.